Buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Pues hoy tenemos otra partidita de personitas Japo y tenemos lo que es al Super Baby agresivo contra el Bubu gordito sellador. La verdad es que, bueno, hoy el planteamiento era hacer lo que es un directo ahí por la mañana, lo que es con la versión digital, ya que teníamos puesto todo lo que es el tema de FB4, los starters y todas esas cositas nuevas, pero de repente nos han soltado un tema de mantenimiento de última hora de urgencia. En la cual, pues yo diría que a ver si es positivo para que nos den ofertas para empezar a comprar sobrecitos, alguna ofertita, como nos pusieron lo que es la colección anterior. Así que bueno, después de decir las cosas principales que ya tenía en mente, a lo mejor si surge todo bien, pues haré un directo esta misma noche. Así que, monetes, venga, voy a dar al play y a ver qué pasa en esta partida. Porque pinta bastante frescona, ¿eh? Un agresivo contra un poco así un deck de control. Vamos a ver. Empieza lo que es el Baby, ¿vale? Su turno, tenéis por ahí arriba las viditas y va a empezar bajando lo que es un Mew de coste 1, el cual se va a buscar un Matching Mutant que se ha añadido el Monete, ¿vale? Vamos a ver el Bubu, el Babidi, a ver qué hace en el turno 1, a ver si tiene turno 1 o no tiene turno 1. Hace su primer ataque, por supuesto, roba carta, entra el daño al Baby. Bastante simple, no tiene turno 1, por lo tanto pasa el turno. El Baby veo que está jugando con una base pura de Matching Mutant, con lo que es el tema de los Rildos, que es lo que se está viendo ahora, que eso pega como padre borracho, no me canso de decirlo. Ahí hace lo que es el ataque de su líder, entra el daño y baja el Goten este, ya entre el Goten y el Gohan muchas veces ya no sé ni diferenciarlo de las dos cartas, ¿vale? Pero bueno, ahí baja el Goten, ¿vale? Va a pegar con el Babidi. Va a entrar el daño, obviamente. Le interesa comer daños bastante, bastante rápido lo que es al Bibi para hacer su habilidad de Awaken. Y ojito que ahí le baja una carta muy molestosa, el Babidi de coste 2 Barrier, que cada vez que pegue una vez por turno con un coste 3, pues va a robar carta. Y la mayoría de ese mazo juega con costes 3, por lo tanto va a robar todos los turnos. Ese tipo no se va a ir de la mesa, vamos, ni queriendo. Ahí va con el ataque del líder, ese Baby en su turno 3. Y también necesita comerse vidas. Necesita comerse vidas para establecer después el Awaken y poder empezar a sellar gracias a su habilidad. Y baja otro Mew, ¿vale? El cual se añade el campo, que está jugando con el campo, con ese Planet Twofold, que lo activa por 1, ¿vale? Lo va a girar, ese campo girándolo lo que hace es descartar y robar una carta. También está bastante bien porque por el simple hecho de que cuando ya tiene el Metarrildo en campo de coste 4, pues lo puede girar para que cuando ese chocado, pues vuelva a salir ese Metarrildo. Está bastante interesante también. Yo a lo mejor podría llevar una como carta Space y no abusaría mucho del campo porque necesitamos mucho combo en ese deck. Entonces, bueno, vamos a pasar lo que es al turno 3 del Abidi, el cual realiza su ataque, ¿vale? Entra el daño y baja Bubu de Barrier. ¿Cómo le va a molestar esto al Baby, eh? Le molesta muchísimo. Ya os digo también que ojito, que hay mucha gente que no se está dando cuenta de muchas cosas, pero también hay que tener cuidado con distintos colores, enfrentamientos. Seguimos en la ruleta rusa y hay que tener cuidadín. Vale, va el ataque del líder del Baby, que entra ese daño hacia el Babidi. Usa el Planet Tufel para descartar y robar carta, ver las cartas que necesita para hacer todos esos combos y esas cosas agresivas que hace el mazo. Aunque la verdad es que le está costando un poco arrancar, me parece a mí, a lo que es al Baby. Y nada, ya ha bajado una bulla para picarse vida, hacerse el Awaken, que se ha vuelto a ver otro campo. Vamos a ver qué hace ahora. Y ahí está bajando un Ace, si no me equivoco, cómo se llamaban los robots estos, que lo gira para robar carta. La verdad es que me gusta mucho ese cartón. Ese me recuerda como una rana Ginyu. Y está bien, se deja una energía abierta porque no tiene más cosas para bajar de coste 1. Y nada, ahí pasa el turno. No ha podido ser muy agresivo, no ha querido darle el Awaken tampoco. Y bueno, vamos a ver ese turno 4 del Babidi, que necesita hacerse el Awaken. Ojito, le tira una Final Explosion ahí, le gira todo el campo prácticamente y le peta lo que es la bulla y el Goten, eso para que no los combe, porque también puede facilitarle el que genere el marker, el que le suba cosas. Y pues eso, está bastante bien. Así que nada, va con el Babidi a limpiarle un poquito ese campo para que no robe más. Por ejemplo, le está pegando al Nace para que no vuelva a hacer ese Activate Main. Yo no sé si hubiera pegado con el Bu ahora mismo a otro Mew.
No lo sé. A ver. No lo sé si lo hubiera hecho, si hubiera pegado. Bueno, aquí en su turno siguiente decide bajar lo que es el mono, el cual baja al Rildo. El primero de ellos es el de coste 2, el cual realiza su ataque. Va a entrar el daño, obviamente. Ya necesita hacerse awaken. Tiene muchísima mano lo que es el Babidi. ¿Vale? Ahí va a pegar lo que es el monete. No puede quitarle nada de la mesa de coste 3 o menos porque tienen barrier actualmente. Se hace el awaken. A ser un bubú, lanza un super combo y lo para, ese ataquito. Va con el líder. Con el líder. Y comba el Rildo y comba el Mew. Por lo tanto está pegando de 30 ese lídercillo. Y baja el siguiente Meta Rildo. Tú pega con el Meta Rildo, que ya mi Babidi de coste 2 ya me va a hacer robar, ¿vale? Bueno, ahí tira cartas en total para defender que sea un 35.000 su líder. Ahí pega con el Metarrildo, entonces va a saltar la habilidad del Babidi, ahí lo tenéis, va a hacer su robo, porque ha pegado con un coste 3. Magia, pura magia. Y comba con un 10.000 para poder defender ese ataque de 25. Ojito que está fatal, fatal el Baby, ¿eh? Se le pone feo. Aquí le puede empezar a sellar el Bu y esas cositas. Va con el ataque del Bu hacia el líder. Comba el Rildo que tenía en la mano, en el campo. Y baja el Super Meta Rildo. Este es un blocker, vale, de 30.000. Va a pegar lo que es con el Bu de 25 barrier. Aquí podría tirar el blocker perfectamente, exactamente. Ahí tira el barrier, o sea, el blocker, perdón. Y ahora después, si ese Metarrildo es hecho KO, puede girar el campo, ¿vale? Para que vuelva al campo. O sea, que está bastante bien también como lo ha planteado en este momento lo que es la personita Japo. Baja por uno un Yamu para robar carta y ver lo que se necesita. Y creo que va a bajar aquí por 4 un Goku para sellar. Efectivamente, Goku para sellar. Sella mono, va a pegar al líder y va a sellar lo que es el Metarrildo. ¿Y problemas? Y ahí va a pegar de 30, ni más ni menos, a lo que es ese Baby, que le tira un super combo para defender. Están los dos con 4 vidas. Y baja por 2. Al final del turno baja ese Baby buscador que le busca la Final Explosion. Y ya está. Turno muy, muy fresquito del Boo también. La verdad que dejarle los dos bichos sellados actualmente al señor del Baby, pues eso le va a fastidiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, ahí baja por 2, o sea, perdón, por 4 el mono, que decide bajar lo que es el Trunks, que ese es buenísimo, que cuando es combado, pues no le va a regenerar todo el rato lo que es las piezas. Ahí decide combar para defender ese ataque de 20 del Trunks. Va con el líder y ahí comba el Trunks para volverse a añadir esas piezas de Brainwashed o Machine Mutant. Y se está añadiendo el Rildo de 3 y el Goten de antes. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Y va a combar el Babidi de mesa para defender ese ataque. Y va a pagar 2 más. Vamos a ver. Aquí puede hacer también combo de ataques ahora mismo lo que es el Baby. Va a pegar de 20. Si vuelve a bajar otro coste 3 y vuelve a pegar con él, vuelve a robar con el Babidi otra vez. Le está generando todo el rato mano. No le importa gastar mano actualmente. Por eso gasta un Yamu para defender. Ahí va con el mono al Goku para intentar quitárselo de la mesa. Va a combar el Rildo y va a bajar el coste 3. Por lo tanto, le está pegando al Goku de 35. Vamos a ver si defiende al Goku o no lo defiende. Sí, lo defiende con un super combo. Y ahora pegará con el Rildo, eso es, pega con el Rildo. Que va a robar otra vez por el Babidi de coste 2. Qué maravilla frente a este matchup. Y comba para defender, tranquilamente, para defender a ese Goku que le estaba pegando ahí. Vale. Muy tranquilo le veo al Buu, gordito, ¿eh? Muy tranquilo. Ojito con el deck este de Buu, que también se pone muy fresco. Tira otra Final Explosion. Y ahí, pues, lo primero, que no se le olvide girar ese coste 1 también. Y le hace KO a los Rildos, ¿vale? Que aquí, en este momento, como le ha hecho KO al Rildo, gira el campo y lo vuelve a sacar. Y ahí paga otra
Final Explosion, monetes, doble Final Explosion. Y creo que está súper bien tirado porque le ha vuelto a girar a lo que es al Meta Rildo. Y ya como no tiene el campo, pues se va y le ha quitado otro mono. Así que nada, de locos. De locos. Va lo que es con el Buu. Vamos a ver dónde está pegando. Está pegando al líder, que utiliza lo que es el Mew, que lo puede combar. Va con 25, le sella el mono. Tranquilamente, entra ese daño. Tiene muy poquita mano lo que es el Baby. Tiene 6 en mano. Va con el Buu gordito de Barrier. Tiene que defender. Ya no se puede empezar a quedar a doble strikes. Ahí está bastante intenso. Está empezando a ganar bastante ventaja. Y al final del turno baja cosita. Baja ese Babidi buscador. Se añade el doble strike de Buu. Uy, 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 uy. Se pone peligroso el asunto, monetes. Y nada, muchísimas gracias por apoyar este contenido, dejar vuestro like, vuestro amor, dejar todo en la cajita de comentarios que os está pareciendo todo este contenido. Venga, vamos con ese turno ya, turno super alto, 4, 5, 6, 7. Va a bajar un Trunks, ¿vale? Ese maravilloso Trunks. Yo pensaba que el mono se había quedado sellado. Por el Goku. Pensaba que sí. No sé qué ha pasado. Bueno, ha pegado con el Trunks. Se ha comido el daño. Y luego ha pegado con el líder. Vale, que ha combado. Y ha combado lo que es el Babidi para defender. Va a bajar en lo que es el Rildo. Vale, de 20.000. Pega con él. Defiende ese Buu. Ya no quiere comerse más vidas. Venga, tú baja el coste 3 otra vez. Que vuelvo a robar gracias a mi magia. Ahí baja el Oten, ¿vale? Que va a combar el Rildo. Está pegando de 20. Va a bajar el Meta Rildo. Vale, muy bien. Utiliza eso para defender. Va a pegar al Majin Buu. Yo estaría pegando al Goku. O sea, si es que el Majin Buu puede revivir, ¿qué más? Bueno, roba con el Babidi, obviamente. Y dice, ya no lo quiero más. Yo creo que ya he hecho el trabajo. ¿Vale? Y comba el Babidi porque a lo mejor no tiene combo en mano. Fíjate lo que es el Buu. Se encuentra en una situación mucho más peliaguda. Pega lo que es con el señor mono. ¿Vale? Y lo comba eso. Le ha subido el otro a la mano. Gracias al combo de ese Goten. Y tiene un super combo para defender. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver ese turno 6 del Bubú gordito. Y yo creo que aquí tiene que clavarle el doble strike. Pero sin miramientos, ¿eh? Va de 20 con el Bubú. Va a combar el Rildo, que baja, hace el spam del coste 4. Super Meta Rildo, que es un blocker. Y vamos a ver qué hace aquí en esta situación. Ahí baja la extra card de Energy Absorption. Le gira, roba carta porque es un coste 4 o más lo que le pide esa carta. Y bajar por 5, obviamente, el doble strike monetes que le hace el spam de los Buu. Uf, y le baja el 30. Cuidado que se puede venir aquí el finisher. Pega de 25, le quedan 3 cartas en mano. Pega de 30, combando ese Bubú. Ahí utiliza super combo para defender. Pega primer ataque de 30. También con ese tipo. Entra el ataque de 30. Y ahora va con el doble strike. Se lo va a echar todo, seguramente. Y esto va a ser partida. Pero fijísimo. Ahí está. Victoria para el Bubú, monetes. Bastante, bastante interesante la partidita, ¿eh? Así que ya sabes. Si te está gustando todo esto, deja tu like. Suscríbete. Espérate que los próximos vídeos, bueno, y directos, vamos a tener lo que es la aplicación de Fusion World con FB04. Seguramente que esta noche caiga alguna partidita y esa apertura de sobres. Y hasta, monetes. Nos vemos en próximos vídeos. Así cuiden a sus waifus.